Para la casa, mira cómo viene.
quieres. Mira cómo traes a la niña, siempre lo mismo contigo. Vas a estar de metiche ahorita, ahorita, no, no, no. Pásame el teléfono. Ábrele la bata, vale, ábrele la bata. Aquí está, vale, ábrele la bata. Ahorita vas a ver. Por andarle metiche, me voy a chapir a Guadalupe. Mira, ya entró bien rápido la llamada. ¿Qué pasó, jefe? Shakira Guadalupe me está molestando. ¿Cómo se llama? Shakira Guadalupe, güey. ¿Cuál es la ubicación exacta? Estamos entre la piñata y los globos. ¿Le damos un levantón? ¿Quieren que lo golpeemos o que lo quememos? Gózala. ¿Cuánta gente llevo? 34, se ve loca. Ahorita le aviso a los demás X. Aquí le espero, carnal, no te tardes, por favor. Mira, mira. ¿Y en qué camioneta vamos? Tráete la Homer, está gordita. Esa le está blindando por lo que pasó con el de Sinaloa. Tráete el carrito de camote, dispare. Ok, vamos en camino. Yo te espero. Mira, la señora está un pedito, le sacamos, ¿no? No, es que la culpa de los extranjeros, ¿qué dicen? Ir a México de turismo.
estas, no es cierto. Vienen a llevarse a la chava más guapa, ¿sí o no, caballero? Vea la cochinada que nos dejan, mi hermano. Bueno, las extranjeras vienen y se llevan a los más guapos. Él y yo nos quedamos por amor a México. ¿Qué, señora? No se ría, nosotros estamos guapos. Su marido está cagado en su pelo, ¿sí, por favor? Ay, ay, igualmente, toda la gente se emociona así. Queremos que la gente grande interactúe porque luego los niños también participan. Mira estos niños, estas caritas inocentes. Mira esa carita de que no sabe nada de los golpes de la vida. Pero qué tal de los más rasos de su jefa, ¿verdad? Entonces, casi toda la gente se emociona. Así que para que no sufran los niños, hay que dar un premio para los niños. Pero para hacer show de niños, señor, necesitamos que los niños participen. Chamacones, no queremos niños así de, ay, Ancina, tájalo mi burro, Que participen. Pasen un premio, papuchulo, para que vean. Vamos a dar un premio. Vamos a dar este premio, mira, para que vean que el niño va a ganar. Este se lo vamos a dar al primer niño que llegue corriendo rápidamente y se lo lleve. Que se lo lleve a la una, que se lo lleve a las dos, que le corra y se lo lleve a la una, a las dos, a las tres. Ya, ganó, no, la pensaste, estaba chingui chingue allá atrás de la camioneta. Niño. A este se lo vamos a dar al primer niño que venga corriendo rápidamente y le doy un beso acá. Órale, chavas. Yo llegué primero. Y desde ese día mi vida cambió. Vamos a dártelo, pero se lo vamos a dar más, no uno. Vamos a darle dos, pero no, no, no más un póster. Pásame una taza. Póster y taza. Se la vamos a dar a un niño, pero que quiera participar. Que sea valiente. Niño valiente a la una. Niño valiente a las dos. Niño valiente. Valiente. No caliente. Valiente. Vamos, Daniel, Daniel, vente, vente, vente. Tú vas a participar, vente. Niño, sácate la mano de ahí, hijo. Diosito lo mandó pegado. Eso, mi hijo. ¿Cómo te llamas, amigo? Tío. Matías 2:19, versículo 3:14, donde dice que la Biblia se le va a traer. Entonces, hermanos, estamos reunidos por Matías. Matías, sácate la mano de ahí, Matías. Dale. Bueno, viendo por allá, vente, Matías. Niño, niño, siéntate, mi amor. Corazón, ¿de quién es el niño? Bueno, señores, agárrelo, señora, por favor. Porque yo no soy como los otros payasos que doy premios. Agárrelo, le meto un putazo. Gracias, Psicología infantil. Ahora sí, vamos a hacer un concurso contigo, Matías. ¿Cómo te llamas, me dijiste? Tío. ¿Y fuerte? Fuerte. ¡Ah! Matías, eres bien buena onda. Te la sabes, te la sabes. Bueno, Matías, ¿te has muerto alguna vez? No. Va a ser tu primera vez. Así habla siempre así. Así es, ¿sabes quién es su papá? Mi marina, ¿qué es el Matías, vamos, para este número necesitamos una niña valiente. Niña valiente. Ah, niña guapa. Guapa. Niña guapa la una, niña guapa las dos, niña guapa que se quiere llevar un premio a las 2:30, niña guapa, niña guapa, niña guapa que quiera pasar por su voluntad. Órale, ¿sabes? Y si quería, si quería. Tú vas a participar con él. ¿Cómo te llamas tú? Gema. Gema. Gema, tú no eres hija del. Mire cómo tiene esta toda borracha. Ya, ¿no? Ya no le dio ni leche ni todo adulterada, ¿eh? Bueno, ¿eh? Viendo para allá los dos, Gema y Matías. El que voltea para atrás pierde, ¿eh? Gema. Ya perdiste, ¿eh? Otra oportunidad, ¿eh? Matías. Eso, Matías. Espérame, Matías, estamos muy pegaditos. Déjate acomodo bien. Bueno, así ya acomodados todos. El que conteste bien gana, el que conteste mal pierde, ¿eh? Pregunta para Matías de matemáticas. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. Eso. Pregunta para la niña. Para. ¿Emma? Señora, para que vea que no voy a hacer trampa, ¿cómo quiere que le haga la pregunta a Emma? Fácil o difícil. Difícil. Emma, ponga atención. ¿Cuánto es 5 más 5 a la coche de 5 raíz cuadrada de 2 que por dio el calazo? ¿Dos? ¿Cuánto es? No, yo tampoco sé.
lo difícil? Fácil. Fácil. ¿Cuánto? Elio, pregunta, ¿cómo le hacen los perros? Se ve que este es del barrio. Pregunta para la niña, ¿fácil o difícil? Fácil, difícil. Difícil, ¿cómo le hacen las gatas? ¿Cómo? Ya perdiste, mamá. Las gatas le hacen así. ¡Mamá, patrón! No sabe. Vente para acá, vente para acá, Matías. Vamos ganando. Pregunta para el niño, ¿fácil o difícil? Difícil. Difícil. Hijo, pregunta de historia. ¿De qué color era el caballo blanco, 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 blanco de Napoleón? Blanco. Gracias. Pregunta para... ¿Fácil o difícil? Hija, ¿de qué color eran las mangas del chaleco blanco, blanco, blanco de Napoleón? Blanco. El chaleco no tiene mangas, cae con la de la semana. Vamos ganando 3-0. Pregunta para el niño, ¿fácil o difícil? Difícil. Difícil. Hijo, en el cuento clásico los tres cochinitos, ¿cuántos eran los tres cochinitos? Tres cochinitos. Muchas gracias. Pregunta para el niño, ¿fácil o difícil? Fácil. Fácil, hija, en el cuento clásico los tres cochinitos, ¿cuánto pesaba cada cochinito? Uno. Uno. Esta niña se mete algo. Ahora, vamos con ella. Con Matías. Última pregunta. Fácil o difícil. Hijo, tipo de sangre. Sangre. Para la niña, fácil o difícil. ¿Y la tipo de sangre? Rojo. Rojo. No, creo que de conocimiento no vamos muy bien. Vamos a hacer mejor algo más prendido. ¿Ya se van? Ya sabemos a dónde van. No hay papel en el baño. Señora interventora, ¿cómo ve que van los chamacos? ¿Van participando los dos? ¿Quién va echándole más ganas? ¿El niño o la niña? La niña. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! Está bien, chiquitín, trae toda la actitud, papacito. Ahora vamos a seguir en la segunda etapa. Ya se ganaron el primer premio los dos. Ahora vamos a ver quién se gana los dos premios y quién se va a llevar el tercer lugar. ¿Ok? O sea, el tercer premio. Mi amor, imagina, vamos a ver cómo está la imaginación de estos muchachos. Imagina, vamos a hacer una historia, ¿ok? Ahora sí, esta historia es fácil. El que eche más, señora interventora, el que tenga más imaginación y haga más sonidos, va a ganar. Usted va a dar fe y legalidad. Póngase abusada, ¿eh, señora? A usted también le tenemos una despensa, ¿ok? Ahí le va. Ahora sí, imagínense, esta era una historia de terror. Donde en la noche se escuchaban los truenos y relámpagos. ¿Cómo suena un trueno y un relámpago, mijo? Así escuchaba. Y de repente, a lo lejos, lloraba un bebé. A ver. Y de repente, se azotaba la puerta. ¿Cómo azota la puerta? ¡Pum! ¡Dame pum! Debe ser pum, 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 pum. Y de repente, lloraba más fuerte el bebé. Y de repente, el esposo le hablaba a la esposa, le gritaba más o menos así. ¿Dónde estás, María? Y María contestaba. ¿Qué? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, María? Y ella estaba en el baño y se escuchaba así. Estaba en el baño. Dile, San María. ¡San María! ¡Que quiero entrar al baño! ¡San María, que quiero entrar al baño! ¡Ya me tope! Y de repente, el perro ladraba. ¡Pah, pah! ¡Eso! Y el caballo relinchaba. ¡Gato! ¡El perro! ¡Oh! ¡El treno! ¡Oh! Y de repente, se escuchaba a lo lejos cómo venía la llorona. ¡Amarillo! Es que era gangosa la llorona. Y de repente, María salía del baño y entraba Felipe. Y Felipe se escuchaba en el baño más o menos cómo se echaban los tum, 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 tum. ¡Pum! Ah, se echaba un pedo así, ¡pum!
Eso. Y de repente soplaba el viento. Soplaba más fuerte el viento. Y la llorona lloraba. El señor interventor, el aplauso para ellos, como yo el aplauso. Acá. Señor interventora, ¿van igual? ¿Alguien ganó o es un empate? Empate, señora, no diga. Tiene que haber un desempate. Vamos al tercer nivel, este es un desempate. Papacito, ¿te quieres llevar los tres premios o nada más uno? Los tres. ¿Y tú, mi amor? Los tres. ¿Quiénes son más listos, los niños o las niñas? ¿Quién son malitos, los niños o las niñas? A ver si es cierto, ¿quién son? A ver, mi amor, dime, ¿en qué año vas? Primero B. Primero B, ¿y tú? Segundo C. A ver, ¿tipo de sangre? Roja. Roja, el aplauso para ella. Ya, sí es cierto, ¿verdad? Entonces vamos a ver, mi amor, ¿sabes bailar? ¿Alguna vez has bailado? No. Pero te avientas por los tres regalos. Sí. ¿Y tú, papi? No. Pero te avientas por los tres regalos. Sí. Eso. Su papá debe de estar bien orgulloso, ¿ya? Mi amor, te voy a presentar. ¿Cómo te llamas? Emma. Ya no vas a ser Emma. Ahora vas a ser Ninel Conde. Cuando yo te presente, mi amor, te vas a parar aquí, mira, aquí, 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 aquí. Te presento bien chipones porque la señora interventora va a ver quién gana, ¿eh? Te ponen la música la que sea. En eso, cuando pongan la música, tú empiezas a bailar. Si quieres, también te haces TikTok que quieras. Es más, baila como mamá le baila a papá. Échale ganas. Si logras que la gente aplaude, te llevas el regalo, ¿ok? Choca la mano. Yo sé que las mujeres vamos a ganar, ¿ok? Ahora sí, pasa adelante, mi amor, por favor. Señora interventora abusada, ¿eh? Damas y caballeros, ella es Ninel Conde y ella se presenta a... Cuando te subí aquí, no le digo que el cao y la madre que no diga que aquí le montas. Ya vimos cómo viene la llorona. Choca la mano. Señora interventora, ¿prendió al público, verdad que sí? Sí. Vas ganando, mi amor, aquí de papi. No te tienes que dejar, papi chulo, ¿eh? Ya viste que le tiene que echar candela, papá, ¿eh? Tienes que bailar más momalón. Baila como papá le baila a mamá. ¿Cómo te llamas? Montillo. Ya no vas a ser Montillo. Ahora vas a ser Bronco. Él es Brandon y se presenta. Vamos, gordas, vamos. ¿Qué, señora? Pues así van las gorditas. Y lo peor de todo que se echan como 3 horas echando cardio y afuera se echan los tacos de carnitas, ¿o no? Mi amor, vas ganando, papi. Vas ganando, mi amor, pero es que no se deja. Segunda etapa, señora interventora. Todo el género vaya de ellos, mira. Adelante, mi amor, por favor. ¡Ella! Segunda etapa. Y ya lo hace. ¡Ah, sí! ¡Suéltate, la monstruo! Vas ganando, papi. Señora interventora, empate igual y ganó.
cantando las niñas. ¡Arriba las mujeres! Como ya ganamos, pásale para acá. Ya pasaste a la semifinal. Papi, tienes una oportunidad. Para poder ganar, tienes que parar enfrente de ella. Tiene que mirarse fijamente a los ojos los dos. Frente a frente. Agarre, ¿qué es de ti, la mía, nuestra amiga? Ah, pero son amigos hoy porque estamos en la misma fiesta, ¿verdad? Entonces nada más es un juego. ¿Le vas a agarrar la mano, por favor, mi amor? Dale la mano, por favor. Un poquito arriba, así como que... No, sí. Así. Le vas a agarrar el hombro. Tú la cintura. Abusado, les vamos a dar un ejemplo para que no haya errores al final. Suéltate, la monstruo. Todos,
en esto. Con Chabelo
y Chabelo que te quería enseñar la que te asfixia, no mames. Y que luego una sala de muebles con trozo, no mames. Mira, otra caricatura, Dora la Exploradora. Esa está más de moda, pero mira, esa Dora, tú prendes la tele y parece que está marihuana. Mira, no me crees. Prende tu televisión. 8 de la mañana y pinche morra ya está así. Mi papá, mira. Y luego, ¿qué dice? ¡Onta mi casa! ¡Pinche morra no sabe ni dónde vive! Y nadie le contesta y se contesta sola. ¡Allá está mi casa! Luego, fíjate, esa Dora anda con el botas. ¡Yo los vi! Se encierran en un cuartito y salen de la mano diciendo ¡lo hicimos! ¡Lo hicimos! Y todavía presume Dora, ¡lo hicimos! ¡Muy bien! Y luego fíjate, ¿qué nombre le ponen al changuito? El chango botas. El chango botas. Se le acerca alguien al changuito y luego, luego mi chidora empieza de celosa. Zorra, no te lo lleves. Todos los personajes de esa caricatura están chidos. Menos el que está chido, el mapa. El mapa nos cree que estamos pendejos. Nos cree, bueno, a todos nos cree pendejos, señora. No me cree. Sale el mapa y que dice, si a un lugar quieres llegar, a mí debes consultar. Soy el mapa. Soy el mapa, 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 soy el mapa. Güey, con una vez que nos digas entendemos. Otra caricatura que está bien pachuquía, Dragon Ball Z. Un día sale un niño de. Fíjate, ¿cómo los niños se creen todos? Sale un niño de su casa y sale así. ¡Soy Goku! Sale otro y dice, ¡soy Vegeta! El otro luego le contesta, ¡ah, pues te voy a volver Kakaroto! El otro le dice, ¡ah, pues vas a sentir como te lo pico, lo da en la cuna! El otro le contesta, vas a terminar jugando con mis esferas del dragón. El otro le dice, ah, ¿quieres que a tu mamá se la mojan? Ya sabes que no falta que se siente más que el otro, ¿no? Que se sube un niño al tercer piso de su casa y desde arriba que le chilla. ¡Soy Goku! ¡Puedo volar! ¡Tuve voladura! ¿Crees que llegó la pinche nube voladora? ¿Goku vuela para arriba? ¿Este niño voló para abajo? El niño todo tosido. Tranquilo, mamá. La mamá ya sabe. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ahora qué hago! Y el niño, no te preocupes, junta las 7 esferas del dragón. ¿Tú crees que la mamá juntó las 7 esferas del dragón? ¿Tú sabes qué hizo una mamá mexicana? ¿Sabes qué hizo la mamá mexicana? Hizo esto. ¡Para, hijo de tu puta madre! Porque las mamás mexicanas así son. Las mamás mexicanas creen que todo lo van a arreglar a chingadazos. Tú le pides algo a tu mamá y tu mamá siempre te contesta, en la casa hay. ¿Y sabes cuál es el pedo? Que no hay. La otra vez le digo a mi mamá, le digo, mamá, cómprame una playera. Estaba yo chavo y le digo, cómprame una playera, mamá. Dice, en la casa hay. Le digo, pero está sucia, está rota. Y es tuya. La otra vez me dice mi hijo a mí, papá, cómprame una playera.
Yo, como todo papá y como aprendí en la escuela de mi mamá, que le digo, en la casa hay. ¿Sabes qué me dijo mi chamaco? Ni males, allá no hay. Le digo, en la casa hay, y que me empieza a reclamar. Pero tal gota, tal gota. Es de mi abuela. Y todavía dice Peña Nieto presidente. Comprale, comprale, para eso trabajas. ¿Cuándo yo te traté así? Yo así con mi corazón, así mi corazón en lugar de latido decía, no mames. Y le empecé a reclamar y le dije, mamá, acuérdate. Y ya, las mamás son chingonas porque siempre tienen un as bajo la manga. Y que me dice, pero te sirvió, pendejo. Mira lo que te has convertido en un hombre de bien, guapo, mamado y con tu camisa de Peña Nieto. Un lenguaje explícito. Tu mamá nunca te mandó a traer la esa de leche que está arriba de leche. Y nunca lo encuentras y aquí está, porque no está. Porque la mamá de Nixon, estamos criados a la digo, ¿a quién no le han dado un chingazo? Y el que no, mira, el que se ríe se acuerda y el que no se ríe porque no tuvo infancia. Mira, castigos clásicos con los que tú te vas a identificar. El chanclazo volador. Tú te vas acá y hasta los de ahorita, la nueva generación también saben cuál es el chanclazo volador. Tú te vas en el cotorreo. Y tu mamá desde lejos. ¡Calla su puta madre! Mira, otras mamás hasta agarraban práctica porque ni se quitaba la chancla, güey. Desde aquí no vas así de. Quedaban en el medio Julián Álvarez, el que subía en la calabaza al segundo piso. El padre de la escoba, el padre de la plancha. Güey, yo tengo una marca aquí que dice cobre. Todavía me la sigue cobrando el pinche güey de Coppel, me debe, güey. No, pero tú le transportabas el movimiento hasta el pie, güey. Tú jugabas así, la jugabas así. Y de repente ya empezabas a ver que no le ganabas patadas, chinga su madre. Y tu mamá desde la otra cuadra, güey. Desde la otra cuadra tu mamá. ¡Roberto! Y tú por acá bien trabado, no te chingas. Mamá, ven para acá y tú hasta que acabe te voy a pegar, cortamos un tiro, va a venir tu papá que va a matar, tengo 9 niñas, porque así era, tú cuando tú decías una grosería, ¿qué hacía tu mamá, güey? Tu mamá tú decías una grosería, hincho encachetado, yo no sé. Uno decía una mala palabra, te lavaban la boca con jabón. ¡Hombre, hijo de la chica! Mi mamá me decía a mí, güey, si te dicen una grosería, le voy a decir a tu papá, que llega mi papá, y que mi papá me dice, cabrón, sigues diciendo groserías, te voy a pasar chile por la boca. Un día yo estaba viendo una película para adultos y dije, no, esa señora es bien grosera, ¿no? El show. Que cumplas muchos años, que Diosito te...